Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de fangames de Five Nights at Freddy's. Vamos a cubrir las últimas novedades que hemos tenido en los últimos días. Jolly 4. Con motivo del aniversario del juego, tenemos un blog con información de en qué estado se encuentra el proyecto. Dicen que la fase 2, por así decirlo, no ha comenzado oficialmente, pero que están haciendo progresos con ello y que esperan anunciarlo pronto. Todavía no han planificado el primer tráiler de Jolly 4, pero ha habido un gran progreso en los últimos meses. Han comenzado a testear el segmento de la oficina y han expandido el equipo que está trabajando en el juego. Y están trabajando en 4 entornos al mismo tiempo. Están renovando la calidad de los personajes y los entornos que han mostrado previamente. Así que parece que va a ser todo bastante, bastante potente, ¿no? Por así decirlo. Están muy orgullosos de lo que están haciendo y no pueden esperar a mostrarnos más. Y bueno, luego habla de unos carteles que se han anunciado en algunas ciudades, supongo que de Estados Unidos, se han visto carteles de Jolly, ¿no? Por el aniversario y todo esto. Pero no hay más información en cuanto al juego, que es lo que a mí me interesa. Rat Race, un juego que lleva muchísimo en desarrollo. Pues también tenemos una pequeña información que ha salido hace unos días. Dice que, que no podían creer que hubieran pasado 2 años en este día que han puesto este post, desde que anunciaron el juego. 2 años. Y tienen algunos renders que han compartido. Vamos a echarle un vistazo. Y sí, este juego, pues fijaos, lleva 2 años en desarrollo y la verdad que no sabemos en qué estado se encuentra. Vale, ahí están los personajes. Tipo aventurero, cerdo. Se ve bastante bien. Y ahí está, ¿vale? Baby's Nightmare Circus VR Remake. Un fangame del que hablamos habitualmente. Bueno, vimos el último teaser que era el de Funtime Freddy. Vamos a ver alguno nuevo, como es el de Baby. Ahí la tenemos, en su tienda de circo. Y tenemos también a Valora, que se ha mostrado hace muy poquito. Ahí la tenemos también a Valora en su tienda de circo. Creo que este juego va a ser espectacular, lo espero con muchas ganas. Pop Goes Evergreen ha mostrado un gameplay. Un gameplay que se supone que es en una fase temprana, así que la versión final cambiará, pero se ve brutal, vamos a verlo. Y nos dice que esta versión del juego ha sido actualizada con nuevas características y efectos visuales, comparado con la versión que mostraron la semana pasada. Sí, este es el que vimos hace unos días en el último vídeo, y ahora vamos a ver el nuevo gameplay, pero aún así pertenece a una versión temprana. Oblitus Casa. Sabéis que este fangame están trabajando en una actualización 2.0 que parece que va a cambiar bastantes cosas del juego. Pues bueno, aquí nos ponen el avance. Dice que esto es lo que han hecho por Oblitus Casa 2. Bueno, han avanzado en cuanto a temas gráficos, en codificar, en finalizar a Eyeless Jack, que es ese personaje que salía en los extras o algo así, que había también retos contra él. Han renderizado la escena de muerte de Mother y bueno, eso es todo. No hay mucha más información tampoco. Hace unas semanas ponían que los pasillos estaban hechos, es decir, los túneles a 3/4 partes, así que casi han finalizado y seguiremos esperando porque realmente
soy de los que piensa que a este juego le hace falta una actualización. Shadows Awakening ha mostrado un nuevo teaser con este personaje de Bonnie. Unos nuevos teasers, ¿vale? Este fangame no hace más que lanzar teasers de personajes, pero no sabemos en qué estado se encuentra el juego. Se ve muy bien, parecen animatrónicos infernales, por así decirlo. Apis, un fangame del que hemos probado la demo hace un par de meses. Es un fangame en dos dimensiones, bastante único en cuanto a su estilo. Bueno, tenemos por aquí algunas nuevas imágenes de hace unas semanas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este teaser que parece una puerta, algo así, no lo sé. Tenemos también algunos nuevos personajes. Bueno, aquí un teaser del gameplay. Ya digo, estoy con este estilo 2D que parece también un poco cartoon, como si fuera dibujado, pero estaba bastante bien, es bastante original. Ahí tenemos a ese personaje, que no lo vimos en la demo. Aquí tenemos a otro. ¿Vale? Y bueno, también hay un pequeño post en el que dicen que, bueno, alguien ha vuelto al desarrollo del juego, uno de los miembros, y que están avanzando bastante rápido, ¿vale? Están haciendo progresos. Five Nights at Warriors Remastered. Este fangame no es el oficial, ¿vale?, que hemos jugado, sino que es un fangame del fangame. También probamos la demo hace un par de meses de este juego y bueno, tenemos un pequeño nuevo gameplay que pone nueva actualización llega pronto, así que suponemos que habrá una demo posiblemente de esta actualización pronto. Vamos a ver qué hay. Por cierto, creo que no tiene audio. FNAF Rise of Dead. Este fangame me lo recomendó un suscriptor hace tiempo y bueno, no solamente intento cubrir fangames grandes, ya lo sabéis, sino que creo que si hay proyectos pequeños que llaman mi atención, merecen su reconocimiento. No hay un tráiler del juego, tenemos varios teasers y la verdad que se ve bastante bien. Parece que, bueno, ahí está Mangle dentro de la cueva pirata. Parece que van a ser los Toy los protagonistas en el juego. Ahí tenemos a Toy Bonnie en el pasillo. Y aquí el póster. No hay mucha más información del juego. Tenemos un blog de hace unas semanas que nos dice, bueno, el avance del juego. La oficina está hecha, el sistema de cámaras, la inteligencia de Chica, de Freddy. Están trabajando en Bonnie, en Mango, que es Mangle. Y bueno, por aquí hay un montón más de cosas, ¿vale? Sí que hay bastantes cosas terminadas. El progreso general del juego está al 70%. Así que, bueno, esperaremos una demo o la versión final y lo jugaremos. Aquí tenemos este pequeño GIF, bueno, de Mangle, tampoco es que muestre nada. Pero tengo ganas de ver más de este juego porque creo que puede ser interesante. Virus J Total Madness. Hace mucho que no hablamos de este fangame y, bueno, tenemos una buena noticia, va a estar incluido en el Faxver Gameverse 3 que se va a hacer en un par de días. Tenemos por aquí algunos teasers también. Aquí tenemos otro con este animatrónico que es una especie de elefante. Parece un traje. Y no hay mucho más. Para el tiempo que no hablamos de este fangame, no es que haya habido muchos nuevos teasers ni nada muy relevante. Pero bueno, tendremos algún tráiler en el evento en un par de días, así que habrá que verlo. Dormitabis Remake también nos convoca al Faxver Gameverse 3, dice 3 días para el tráiler. Y bueno, ese teaser con esos animatrónicos, ¿no? Ya sabéis que Dormitabis Remake va a ser una versión, una reimaginación, podríamos decir, de Dormitabis. No creo que tenga nada que ver con el original.
Y bueno, hablando del Foxbear Gameverse, no sé qué más juegos estarán incluidos, pero la buena noticia es que ya está preparado el estreno en YouTube. Será en un par de días, el día 19 de agosto. Así que habrá que verlo para ver qué sorpresas nos llevamos, ¿no? Con Fangames, ya sabéis, hispanos. Ahí está el estreno, ya preparado, se estrenará en dos días y bueno, en España es a las 11 de la noche. Podéis ver, si entráis al estreno, en qué hora será en vuestro país. Y para terminar, vamos a ver un vídeo que es un gameplay prototipo de The Joy of Creation Ignited Collection, que es esa remasterización o remake que se está haciendo de The Joy of Creation, y se ve brutal, y eso que es un prototipo, al igual que Pop Goes Evergreen, ¿no? Por así decirlo. Vamos a verlo. Five Nights at Maggie's 3. Tenemos algunas nuevas imágenes, más en concreto, algunos nuevos pósters de los personajes, o bueno, de las cabezas de los personajes. Ahí tenemos a la banda, ¿vale? Tenemos por aquí estos dos, que son una especie de ratones o algo así. Y tenemos por aquí a este, que es un lobo. La verdad que hay personajes que yo no recuerdo que estuvieran en el 3 original, pero bueno, habrá que esperar a cuando se lance el juego. Five Nights at Freddy's 4, Fear's Mind, un fangame del que hemos hablado en un vídeo de noticias anterior. Bueno, habíamos visto los personajes, pero hay bastantes, no, pero hay bastantes novedades. Tenemos por aquí el modelo de Bonnie completado. Y además tenemos algunos vídeos bastante interesantes en los que se ve la... bueno, pues el lugar de la habitación, ¿no? Donde va a ser el gameplay. Ahí tenemos la habitación, ¿vale? Muy inspirado en FNAF 4, ¿vale? El título nos lo dice. Y ahí tenemos a Freddy dentro de la propia habitación, que la verdad se ve muy, muy creepy. Aquí podemos ver en este vídeo, bueno, dice, como podéis ver, he cambiado el gameplay de la habitación y ahora es mi versión de FNAF 4. Sí, está muy inspirado el menú y todo eso. Vamos a ver el vídeo, no tiene audio, por cierto. Aquí tenemos una actualización de la habitación. Dice, no parece vacía, ¿verdad? Al parecer lo ha llenado de detalles, objetos y todo esto. Y está bastante bien. Aquí tenemos otro vídeo de unos 30 segundos, de nuevo sin audio. Y podemos ver más en detalle la habitación. Y aquí tenemos al personaje de Bonnie en el pasillo y aquí atacando. La verdad, no se ve nada mal. Son diseños un poco raros, pero no se ve nada mal. Creo que cumplen su propósito de ser pesadillas. También hay un vídeo de unos 2 minutos. Creo que es demasiado largo, no creo que os lo deje entero. Pero sí que vamos a ver el final, que hay un jumpscare. Y de nuevo, no tiene audio, ¿vale?
con esto finalizamos las noticias de este vídeo. Dejad en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.